Arrancamos este bloque en compañía de Jorge Puskarevis, el brand manager de Porsche en Paraguay, aquí desde Dieza Botánico, en el día en que hace su presentación oficial el totalmente nuevo Porsche Taycan Cross Turismo. Un día muy especial, Jorge, para la marca y sobre todo para Dieza, presentando esta maravilla tecnológica. Bueno, antes que nada, gracias por haber venido. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, es un día especial, un modelo nuevo. Un modelo diferente, un modelo que te da la posibilidad de llegar básicamente a donde, a cualquier parte. A cualquier parte. La altura máxima de despeje del suelo llega a 30 centímetros. Es de hecho 30 milímetros más alto que el Taycan normal. Este auto en particular tiene el paquete off-road. Como había mencionado, todos los Taycan eléctricos que traemos viene con la batería Performance. Este modelo en particular, 571 caballos de 0 a 100 en 4.1, es un 911 carrera, se maneja como tal, se comporta como tal, frena como tal, pero con el plus de la posibilidad off-road. O sea que, y acabe de recalcar, una muy buena valijera, 1200 litros. Entonces, es un producto totalmente eléctrico que se adapta a nuestro terreno, a nuestro suelo y cómo nos movemos. O sea que estamos muy entusiasmados, tenemos una mentalidad muy positiva con respecto a este modelo. Jorge, sabemos que también hay diferentes versiones de este mismo modelo. ¿Cuáles serían esas? Y sobre todo, si es que van a llegar a nuestro mercado también. Bueno, tenemos tres versiones disponibles, en la versión base con 476 caballos y la versión turbo con 680. Sí, van a ir llegando. De hecho, en camino, en producción en realidad, hay un par de Taycan Cross Turismo que, bueno, irán llegando a medida que se vayan produciendo. Pero sí, hay tres versiones y para todos los gustos. Sin duda. Jorge, vos sabés perfectamente como todo el mundo tiene cierto temor con el tema de la recarga de un auto eléctrico. En este caso, Porsche, ¿cómo encara justamente esa situación? Bueno, Raúl, el tema del miedo a lo desconocido existe en todos desde siempre. Pero tengamos en cuenta que todas las noches cargas tu celular en tu casa. Bueno, esto es lo mismo, todas las noches vas a cargar en tu casa. Eventualmente, si vas a hacer un viaje de más de 400 kilómetros, Dieza, como grupo, está desarrollando una infraestructura de carga, no solo para Porsche, para BYD, para Audi, para Volkswagen. Cargadores van a ver a mitad de camino de Ciudad del Este, a menos de a mitad, a Encarnación también. El miedo es por la falta, más que nada, de información de lo que se está haciendo a nivel país, porque también las otras marcas están haciendo lo mismo, también entes gubernamentales están trabajando en esto. O sea que con el tiempo y con la información que va a ir llegando a la gente, ese miedo se va a perder, que es lo mismo que ocurrió con el celular, ¿verdad? Uno antes salía de la casa y a las 3 horas tenía que cargar, y después a las 6, después a las 12, después 24, o sea, la misma cosa ocurre con esto. De hecho, hoy ya tenés 400 y pico de kilómetros de autonomía. Ya está llegando al punto máximo. Jorge, algo más que sobre todo el fanático de clase A y sobre todo el fanático de Porsche tenga que saber sobre este modelo en particular. Mira, yo te voy a decir lo que a mí me llamó la atención, más allá de toda la parte de tecnología, del diseño de Porsche, del ADN de Porsche, de la performance Porsche que siempre conocimos. A mí lo que me llamó la atención es la disponibilidad de los colores de culto que tiene Porsche.
volver al celestito del Gulf 917, a los verdes raros. Esa es la parte que más me llamó la atención, porque indica que existe un cambio de mentalidad en el cliente a nivel mundial sobre cómo querer presentarse ante la sociedad o cómo lo ven, ¿verdad? Con estos colores raros. O sea, no es más blanco, negro, plata. Aquí hay colores bastante shocking, ¿verdad? Que era, viste, los 70, que era la época de la psicodelia, con todos esos... esa paleta de colores raros. Eso es lo que más me llamó, y también el diseño de las llantas, ¿verdad? Que realmente son muy atractivos. Excelente. Bueno, Jorge, ahora lo que resta es disfrutar ya de esta... de este nuevo modelo de Porsche que ya está en Paraguay, que se llama Porsche Taycan Cross Turismo, que llega de la mano de Diesa Sociedad Anónima, su representante. Un día muy especial, Jorge, gracias por la invitación, también conociendo este nuevo showroom que hoy día el grupo Diesa pone a disposición de sus clientes, que no es un dato menor, ¿eh? Sí, exactamente, este es un showroom nuevo, así que estamos aprovechando todos para conocer y disfrutando del fresco que tenemos, del día fresco y agradable que tenemos. Así que a disfrutar del asado. Y una vez más, gracias. Por favor, excelente. Gracias, Jorge. Aquí en el día de presentación del Porsche Taycan Cross Turismo.